La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Hola amigos, bienvenidos. Soy Osvaldo Cangilosi y esto es A Puro Golf. Yeah, it's a good day. I'm ready for it. We come a long way. I'm ready for it. I seen them come and go. I'm ready for it. And if there's one thing. Tenemos muchas canchas todavía para recorrer. En esta oportunidad tomamos las cámaras, los bolsos de Apuro Golf y todo el equipo se fue hasta el Potrerillo de la Reta, en Altagracia, casi 40 kilómetros de la capital cordobesa. Un lugar realmente que es el paraíso. Llegás, conocés y nunca más te querés ir de ese lugar. Hostería, restaurante, helipuerto, cancha de tenis, pileta de natación y, por supuesto, una de las mejores canchas de golf de 18 hoyos del país, el Potrerillo de la Reta, en Altagracia, Córdoba. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Damián Lucero. Él es el gerente de la cancha de golf y el profesional de la misma. Una persona realmente muy sencilla que nos explicó esto sobre el torneo 18 hoyos Medal Play que se da en el día de hoy aquí en el Potrerillo de la Reta. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos hoyos tenés? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bueno, estamos acá en la ciudad de Altagracia, que está, se ubica a 35 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y bueno, nuestra cancha, el Potrillo de la Reta, tiene 18 hoyos. Es una cancha de 7.200 yardas de los tees de salida negros. Y está situado en la sierra, está en las sierras de Córdoba, en un lugar que... muy lindo. Tenés un par 72. Es un par 72. La cancha tiene 5 tees de salida, por lo cual es adaptable a distintos handicaps. Como te decía, la cancha de los tees negros tiene 7.000, un poquito más de 7.200 yardas, que es una distancia muy competitiva. Una cancha estratégica y demandante. Y después tenés la cancha más corta de caballeros, que tiene como 6.300 yardas, que es bastante más corta y accesible que los tees del fondo. Así que es para todos los niveles. Demandante, como dijiste antes, sin ninguna duda, porque casi todos los hoyos son a desniveles. Tenés muchas lagunas, tenés bunkers. Exactamente. Es una cancha circundada por arroyos que juegan muchísimo en los hoyos donde los cruza. Hay que saber dónde colocar la pelota, es muy muy estratégica y tiene también distancia y desniveles, por lo cual es bastante demandante.
¿Cómo haces el mantenimiento? ¿Tienen en el riego por aspersión? ¿Cómo hace para mantener la cancha en el estado que está, que es fantástico? Sí, el mantenimiento, tenemos el personal, contamos con 17 personas que están a cargo de la cancha y capataz, que la mantienen en un estado formidable todo el año. Sí, cuenta con riego por aspersión computarizado de última generación, que es fundamental porque nuestro clima es muy seco, salvo en el verano que se pone lluvioso, pero tenemos un personal muy capacitado y muy comprometido con la cancha. La cancha tiene, estamos en nuestro año 16, desde que se inauguraron los primeros 9 hoyos, después los segundos 9 se inauguraron en el año 2005, somos una cancha joven, pero está, creo que está en muy buen estado. Los segundos 9 hoyos no se nota la diferencia del estado, es decir, está muy pareja tanto la ida como la vuelta. Somos una cancha joven. Bueno, la idea es en un futuro hacer 9 hoyos más, no sabemos cuándo todavía, pero está el espacio como para seguir agrandando el emprendimiento. El predio tiene 300 hectáreas, el actual. Sí, está, como te decía, está circundado, está en el medio de las sierras, en un lugar muy lindo, con un microclima muy agradable, se puede jugar al golf todo el año. El country tiene 300 lotes, de los cuales, bueno, hoy en día hay alrededor de unas 100 casas. Viven estables, están viviendo cerca de 60 familias. Estamos en pleno crecimiento y desarrollo. Bien, nosotros venimos de Río Cuarto, poner en el caso mío, ¿cuál es la gestión que tengo que hacer y cuánto hay que pagar para el green fee y tener un carro y poder jugar durante todo el día? Sí, la gestión que hay que hacer es comunicarse vía telefónica o vía mail pidiendo autorización para poder ingresar. Es el requerimiento que pedimos, porque estamos en un barrio cerrado, por cuestiones de normativa de seguridad. Bueno, los green fees, el precio de los green fees es variable de acuerdo al día de la semana. Obviamente el sábado es el día que es el green fee un poquito más caro, que para los clubes de la Federación de Córdoba hay una tarifa especial que ronda los 300 pesos aproximadamente un día sábado. El alquiler de un carro para dos personas está en 330 pesos hoy. Así que esos más o menos son los precios para una persona, para un no socio. Tu actividad de profesor, ¿cómo la llevas? ¿Qué cantidad de gente tenés que normalmente le estás enseñando en el club? ¿Y qué es lo que más te piden para cambiar? Bueno, acá tenemos un driving, ya lo mostrarás en imágenes, un driving que está bastante bien equipado. Tenemos esta parte donde estamos ahora, que es la academia de golf, que tenemos dos gateras techadas con toda la tecnología para poder enseñar acá bien, que el alumno se sienta cómodo y que tiene su privacidad. Y sí, anda muy bien, la gente responde mucho. La verdad que está creciendo, esto es nuevo, hicimos 10 gateras techadas, aparte como para tener la posibilidad de practicar con mal clima, con lluvia. Está recién inaugurado y la idea de esta academia de golf es que también trabaje con el turismo de la mano de la hostería y tenemos cursos disponibles para grupos de gente o clases individuales. Seguramente debe ser una gran satisfacción para un profesor como vos. Yo hace poquitito, nada más conocí a tu hijo y hablábamos de que tiene 13 años y hace 13 años que está jugando. Contame un poco qué hándicap tiene y cómo lo ves en el golf. Sí, bueno, No le quedó otra que empezar desde chico, juega desde que gatea y bueno, es pasión que tiene por esto. Hoy tiene 8 de handicap, así que tiene mucho por aprender, tiene toda una vida por delante de golf, ojalá que siga. La cosa es que la pase bien y se divierta y lo ayude a educarse también.
Bueno, te queda poquitito, prácticamente minutos para que salga. ¿Cómo va a ser tu día de hoy con tanto calor? Tratar de pasarla bien con mis amigos, que vamos a jugar el partidito nuestro de los sábados. Y bueno, pasarla bien y disfrutar de esto. Damián, muchas gracias y felicitaciones por el predio. A vos, Osvaldo. Gracias. Viví un verano seguro. Ubicada en puntos estratégicos de las rutas cordobesas, la policía caminera recibe a los turistas con indicaciones y folletos informativos, garantizando unas vacaciones en paz. Estas acciones forman parte del operativo verano, lanzado por el gobierno de la provincia de Córdoba al comienzo de la temporada, que este año sumó más personal, móviles policiales y centenares de alcoholímetros de última generación. Disfruta el verano. El gobierno de la provincia te cuida. Cabral Uniformes, guardapolvos, chaquetillas, chombas, remeras, gorras. Cabral Uniformes, Arroyo Piedra Blanca 622, frente a los remises de la terminal de ómnibus. Cabral Uniformes, teléfono 463-4770, Río Cuarto. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser, cirugías faciales, cirugías corporales, masculinas, corrección de cirugías, Instituto Médico Río Cuarto. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1020, teléfono 4679-360 o 4679-200. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. ¿Sofi? Sí. ¿Cómo te fue anoche? Me fue bárbaro, mami. Me divertí mucho. Fue una noche soñada. Nunca me había sentido así. Y pasó algo cuando él llegó. Fue increíble. Descubrí mi amor, ma. Anoche descubrí mi pasión. Ma, quiero ser una bailarina. La amistad logra cosas maravillosas. Contagiala. Igualdad, respeto, integridad, cortesía. Contagiemos valores. Es una iniciativa del Comipaz. ¡Samba! Gracias a la señal de América Sport, estamos saliendo en 11 países. Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. A puro golf internacional. Estuvimos comiendo un pollo a la pimienta con papa a la crema realmente espectacular. Preguntamos quién era la persona responsable de este fantástico menú. Nos dijeron, es una chef profesional. Se llama Salvia Miranda y, por supuesto, pedimos hablar con ella. La palabra de Salvia. Salvia Miranda, contame, ¿cuánto hace que sos chef?
y 16 años. ¿Dónde estudiaste? En la Escuela de Azafrán en Córdoba. ¿Qué te llevó a estudiar esta fantástica profesión? Y la verdad que ingresé acá a Potrerillo como mucama y después viendo los platos y viendo cómo es el recorrido de la gastronomía, me gustó. Entonces empecé a estudiar y bueno, quedé en la cocina. ¿Qué significa trabajar en Potrerillo de la Reta en este lugar tan fantástico que yo dije el primer momento que lo vi? Es un paraíso, me imagino un paraíso y encima trabajar en este paraíso. Sí, la verdad que sí, porque transmite el lugar, mucha tranquilidad, la gente, la familia, por la cual nosotros trabajamos, nos transmite eso, ¿no? La tranquilidad y el lugar es fantástico aparte. ¿Hay algún plato en especial que te pide la gente cuando viene a almorzar o a cenar al restaurante tuyo? Sí, siempre piden los ravioles fritos de cabrito, que son un plato que a la gente le gusta mucho, que sale con una reducción de salsa soja, una salsa picante y un mezclum de brotes orgánicos. Bien, ser chef significa siempre darle ese no sé qué, que los que cocinamos cualquier cosa nunca sabemos. Por ejemplo, yo pedí helado, me dieron dos bochitas de helado, pero vino con algo que tenía ese toque de glamour. Contame de qué es. Y siempre le colocamos, para sorprender a la gente, un toque personal, por decirlo, y siempre tratamos de llegar a eso, ¿no? De que lo sencillo y lo poco sea mucho. En tu caso, ser chef y ser profesional, ¿tenés un plato preferido? ¿Preferís carnes? ¿Preferís pastas? Lo personal me gusta mucho lo que es carnes, pero de probar pruebo todo, pastas, pescado, de todo. Okay. ¿Y sos del agridulce o la carne nomás al asador, por ejemplo? Y me gusta mucho lo que es lo sencillo, la carne vuelta y vuelta, jugosa y tal vez un poco de ensalada y para mí es un plato fantástico. Yo estuve comiendo un lomo que me dieron con papa a la crema que realmente fue espectacular, así que gracias por esta nota y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Estos son los resultados del torneo 18 hoyos Medal Play del Potrerillo de la Reta. Una cancha de golf de 18 hoyos realmente espectacular. Los resultados presentados por el Toto Bingo son... El juego más efectivo es Toto Bingo por solo 10 pesitos. Vos sos millonario, más de 2 millones en efectivo. 200 mil asegurados en el gana o gana en efectivo. Y con el número de billete, un TPLED. Toto Bingo, ganás, ganás o ganás. Categoría 0 a 9. Primer puesto para José Peláez con 69 golpes. Segundo puesto, Pablo Rodríguez con 70 golpes. Categoría 10 a 16, primer puesto para Diego Duarte Garzón, con 70 golpes. Segundo puesto para Guillermo Closa, con 70 golpes. Categoría 17 a 24, primer puesto para Ramón Vega, con 55 golpes. Segundo puesto para Raúl Miranda, con 63 golpes. Categoría 25 a 36, primer puesto para Rodrigo Polero con 61 golpes. Segundo puesto para Ángel Berman con 68 golpes. Categoría Damas, primer puesto para Adriana Corte. Y segundo puesto para Cynthia Superbühler con 70 golpes. Categoría Scratch para Juan Pablo Bossi con 73 golpes. Approach Damas para María Luz Sugasti. Approach Caballeros para Cristian Maggio. En Coronel Moldes, Hotel Gallo,
te ofrece habitaciones de primer nivel, suite, televisión LED, canchas de tenis, canchas de golf y un lugar realmente espectacular, casi como en tu propia casa, en Coronel Moldes, Hotel Gallo. Sergio Edgar Agüero es un amigo de la casa, un amigo de Apuro Golf y, por supuesto, un golfista distinto. Miren por qué. Más de una vez que hemos venido, siempre te hemos visto aquí y recorriendo otros predios, gracias a Dios, de la provincia. Una particularidad que yo te lo decía detrás de cámara y por lo cual comencé a hacer esta nota. Normalmente todos nos volvemos locos con la pelotita que va donde se le da la gana. He visto que vos has comentado que varias veces, cuando estás muy enojado porque no salen las cosas como querés, abandonás. Dejás el deporte durante 2 o 3 meses y volvés. ¿Lo manejás bien eso? Hola, Ovaldo, ¿qué tal? Buen día. O buenas tardes ahora. Sí, son cosas que se manejan. Pasa que el golf es así, es bastante ingrato. Es un deporte bastante ingrato. Y uno que no la maneja como debe ser, es más ingrato es más ingrato todavía. Así que sí, yo doy vuelta por todos lados, por ahí dejo, abandono, vuelvo, pero es la manera, cada uno tiene su manera. Pero como también hago otros deportes, o sea, no es el deporte realmente que me meto en este deporte, hago varios deportes, entonces no es una cosa que lo tengo mucho en cuenta como para decir, bueno, voy a crecer, o cosas, lo hago para venir, estar con amigos, disfrutar. Bueno, creo que ahora ya disfruto un poco más porque me he calmado un poco. Es un deporte que te hace enojar. ¿Cuánto tiempo que lo practicas? No, hace mucho, de cuando era más cachorro pero siempre me gustó, es atrapante. Por eso el golf, como te dije hace un rato, te hace volver. He visto que cambiás inclusive, ha cambiado de golf. Varias veces has cambiado de equipo. Sí, aparte me duran muy poco los equipos porque los destruyo cuando me enojo. Así que no, pero siempre me gusta vender, comprar, tener cosas, qué sé yo. Es la forma de estar siempre más comunicado con el golf. Por ahí te cansa un juego, decir, tengo que cambiar el juego. No creo que seamos todos iguales, pero cada uno tiene su cábala, diríamos. ¿Qué handicap tenés? Y ahora estoy jugando 18. Bien, ¿y qué fierros tenés en este momento? ¿Qué palos tenés adentro del bolso? No, tengo un juego de King Cobra 2 con un Dry Taylor, un híbrido Cobra. Con eso más o menos estoy jugando ahora. Te he visto siempre, como decíamos al principio de la nota, jugar en varias canchas. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En esta que es como si fuera tu cancha o hay otra donde de pronto te encontrás mejor? Sí, viste que las canchas del golf son todas diferentes, pero generalmente uno se siente cómodo en las canchas locales, o sea, las de uno. No, pero me gustan todas las canchas de acá de la zona. La verdad que voy a todos lados y lo principal es sentirte bien y hacer amigos en todos lados donde vas. ¿Qué es lo más importante que te ha dado esta actividad del golf? Te vuelvo a repetir, amistad, mucha amistad. Mucha amistad y cosas que vivís en el clubhouse, después de jugar, en el hoyo 19, quien dice, es espectacular. Y eso lo sabemos y lo podemos confirmar nosotros porque siempre en todos lados donde te hemos visto siempre estás a los abrazos y dándole la mano a todo el mundo. Así que sos una persona querida y respetada por todos. Sí, gracias a Dios. Soy más allá de lo que me puedo enojar jugando. Soy un tipo muy, muy legal jugando aparte y un tipo que muy dado, muy, muy, muy alegre y... Así que no tengo problema con nadie. Sergio, ¿en qué cancha has jugado para poder decirle a la gente? Porque hablamos, ya van 2 o 3 veces que yo nombro de que te veo en muchas canchas. Contame, ¿qué cancha conoces de nuestra provincia y si conoces alguna fuera de la misma? Sí, lo que pasa es que yo he andado laburando en muchas partes del país, entonces conozco varias canchas.
Junín, por ejemplo, te nombro una, bueno, Las Delicias, todas esas canchas y todas estas canchas de la zona, como es San Pacho, Vicuña Mackenna, Río Cuarto Golf, San Esteban, todas esas canchas de la zona. ¿Te sentís más cómodo en el tee del 1, te sentís más cómodo en el green directamente o ya cuando tenés el putter en la mano? Me siento cómodo con todos los golpes que hago. Me gusta, porque es un desafío. Si tuvieras que hacer un balance de lo que fue tu juego en el 2014, ¿qué dirías? No, me había retirado un tiempo, por eso estoy jugando con un handicap alto, pero estoy viniendo a practicar bastante y me está yendo un poquito mejor. Me agarro las cosas con más tranquilidad y siempre salen mejor cuando uno está más tranquilo. Bueno, Sergio, ha sido un gusto para nosotros en esta nota. Es la primera nota que hacemos. Seguramente durante el año vamos a hacer muchas más. Gracias por este tiempo y que tengas mucha suerte. No, gracias a vos, Osvaldo. Sos un gran tipo y que sigas teniendo suerte como siempre. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado una vez más. Nosotros nos volveremos a ver, si Dios quiere, en 7 días. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.